En otras noticias, estudiantes de la Escuela Superior de Trabajo Social esta mañana denunciaron, escuche, casos de discriminación por parte de directivos. Vamos a ver de qué se trata. El Comité Estudiantil de la Escuela Superior de Trabajo Social en Tuxtla Gutiérrez amanecieron sin clases ante el movimiento de estudiantes, quienes aseguraban que un docente fue discriminado por la subdirectora escolar, impidiendo realizar las actividades calendarizadas en los festejos del Día de la Raza. El profesor Ángel Guillermo Diara. Entonces, durante estos días, la verdad, internamente en la escuela nos notamos mucho lo que es una diferenciación al apoyo de los programas del profesor a otros programas que hacen por parte de la escuela. La verdad no tengo nada que decir respecto al director ni a la escuela, porque yo estoy muy orgullosa de mi alma mater, sino que aquí el detalle es con la subdirectora hacia el profe Diara. Entonces, principalmente es, mis compañeros gastaron mucho, cuando ustedes saben de que cuando un traje nativo es caro, entonces de un día para otro lo hacen la cancelación del programa, cuando nosotros nos quedamos a ensayar después de clase, aparte del tiempo, el dinero, muchos padres de familia hicieron el esfuerzo de apoyar a sus hijos. Entonces nuestra indignación es primero eso, que nos tomaron como a juguetes, y pues nosotros tenemos dignidad, ¿no? Y por otra parte también es de que cuando se hace una diferenciación entre maestros, nosotros sentimos que como es nativo el maestro, se le hizo una discriminación porque no se le dio el apoyo. Y pues nosotros igual nos dejaron pues ahora sí que con todo el programa. El docente de orígenes indígenas es el que siempre se ha encargado de realizar este tipo de actividades, quienes son los que realizan los gastos para que cada uno de sus hijos tenga las vestimentas para los respectivos bailables a realizar. Pero esto no fue del agrado de la subdirectora, argumentando que no va en el sistema de estudio establecido dentro de la institución. Estamos haciendo esto porque nosotros lo vimos y escuchamos, no nos dejaba ensayar como debía, sí hacía comentarios de que no era en un evento oficial o así, y pues eso no va con nosotros. Sí, de hecho, no es religión, no creo que sea religión, creo que es un poco más de política. Hace poco recibimos un premio a la igualdad y pues esto no es nada de igualdad, ¿no? Y otra es de que, por ejemplo, vino hace poco el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, y pues es como un poquito más de política. No sé si tenga que ver eso, la verdad no sé si tenga que ver algo más personal pero de que sí se ve esa distinción por ser un nativo, nuestro profesor sí se vio, la verdad. Sí, ahorita estamos haciendo la recaudación de firmas, por eso no se podía decir tanto porque el comité estudiantil estamos viendo. Antes nada más se pedía una disculpa pública, pero al parecer no, porque el director, como le comentaba, como está delicado de salud, no queremos que quede en cargo. Lo único que no queremos que quede de cargo ella o que se llegue a otro tipo de acuerdo, pero ella no. Entonces, por lo pronto, así al parecer puede que no, sí. Los alumnos aseguraron que esta situación se torna en un asunto discriminatorio, siendo que la subdirectora también señala al docente, encargado de ser parte de estas comunidades indígenas, donde los propios alumnos confirman la discriminación que se le realiza por parte de esta subdirectora escolar. Con imágenes de Alberto Vázquez, Juan Jesús Toledo, Noti 13.